¿Qué es lo que en Kentucky Fried Chicken, mi gente? No último de perilla aquí. Bienvenido nuevamente al canal Bad Games RD, donde volvemos con la Liga Dominicana Virtual. Hoy nos toca transmitir porque somos Home Club. Las Águilas Cibaeñas visitan a los Leones del Escogido. Pero antes de todo eso, yo quiero invitarte que si es la primera vez que tú visites este canal, aprovecha y te suscribas para que no te pierdas el contenido de este canal de MLB The Show y la Liga Virtual. Ahí está la alineación de las Águilas con José Ureña, quien va a ser el abridor del partido por las Águilas. Hoy los Leones tienen a Jimmy Nelson, que viene de lanzar un partidazo de pelota ante las Estrellas Orientales, en el que lo estuvo blanqueando hasta la novena entrada. Luego permitió un cuadrangular de Tatis Jr., pero ahí está todo. Invitándole a que aprovechen y se suscriban a los canales que están en la descripción de este video. Y vamos a ver, hoy debuta, muy importante, debuta Vladimir Guerrero Jr. de segundo bate en este partido, y esperemos que pueda tener un debut como realmente esperamos que pase en la liga cuando alguien de renombre en grandes ligas, siempre esperando, mucha gente preguntando por él, a ver si puede debutar de una manera grande. No vamos a hablar más, señores, vámonos directamente para el terreno de juego a presenciar este partido entre Águilas y Leones. Vamos allá. Ya en el terreno de juego para este partidazo entre las Águilas y los Leones del Escogido, invitándola que por favor, si usted es primera vez que pasa por este canal, aproveche, se suscriba, active la campanita, actívela. ¿Sabe por qué? Porque a veces subimos videos y usted no lo ve porque no tiene la campanita activada. Así que vaya, después que se suscriba, dele la campanita y le dé donde dice todas las notificaciones. Aquí está Dani Santana, el primer bateador del equipo de las Águilas, ante los envíos de Jimmy Nelson, quien va a estar hoy en la lomita por los Leones. Discúlpenme un poquito que tengo la garganta afectada. El primer picheo es afuera. El conteo en una bola, 0 strike. Vamos a ver, aquí viene el picheo. Strike tirándole al sinker. El conteo en una bola, 1 strike. El señor Jimmy Nelson viene a tirar un partidazo de pelota ante las Estrellas. Cuando ahí meten 2 strike al señor Dani Santana. Ustedes saben que el primer inning lo jugamos prácticamente completo, y de ahí para allá empezamos a hacer resumen. Swing buscando y nada. Se lo lleva por la vía del ponche para el primero de la entrada. Viene a batear a Mete Rosario aquí. Aquí viene el picheo. Strike tirándole al sinker. Conteo en 0 bola. Y 1 strike. Vamos a ver. Aquí viene el lanzamiento de Jimmy Nelson. El picheo. Strike cantado el segundo. Está dibujando el señor Jimmy Nelson en esta primera entrada. Por lo menos con estos dos primeros bateadores. Vamos a ver. Aquí viene el picheo. Batazo de línea que va de hit al lead al right field. Ahí está Framil Reyes cortando rápidamente la pelota. Y en primera está Rosario con sencillo. Viene el señor Derek Dietrich. Peligroso. Aquí viene el picheo. Batazo de roletazo por el shortstop. La tiene rápidamente Wander Franco. El tiro a segunda, el tiro a primera. Doble play. Vamos a ver la repetición de ese batazo. Ahí está Franco. Coge limpiamente la pelota. Rápidamente se prende de ella. Le pasa a Willy Castro, quien devuelve al primera base Rafael Devers. Y ahí está confirmada la doble matanza. Ahí por un brinquito se llevaron a Dietrich. Y cae el tercero de entrada, señores, que se va sin carrera para las Águilas. Un hit y nadie en circulación. Vienen los Leones con Wander Franco abriendo aquí la primera entrada ante los envíos de José Ureña. Aquí viene el picheo, strike, tirándole al primero. Conteo en 0 bola, 1 strike. Vamos a ver, aquí viene el picheo. Saca un batazo de fly para el left field. Esa bola va a picar, sí, señores. Franco tiene velocidad, va para segunda. Ya ve el tiro, el corredor. Y lo mataron en segunda. Buen tiro ahí por parte del left field de las Águilas. Y ponen fuera a Franco en segunda base. Framil Reyes. Perdón, Guerrero Jr. debutando. Ahí estaba Guerrero Jr. Me confundí ahí. Esto en vivo. Así que suscríbanse. Esto en vivo. Denle like. Esto es en vivo. Señores, ahí está el flycito al right field del señor Vladimir Guerrero Jr. en su primer turno. Y venía a batear Josh Peterson, que saca un batazo de fly profundo por el right field. La pelota, señores. Foul. Se abrió de foul en el último momento. 1 bola, 2 strikes. Aquí viene el picheo. Bajito el picheo. Yo pensé que era cuadrangular. Se lo digo de verdad. Pensé que era cuadrangular ese batazo. Aquí viene. Saca un batazo al slider para el left field. Allá viene rápidamente. Y captura Johnny Céspedes para el tercero de la entrada de los Leones, que se van con un sencillo, pero puesto out de una vez en segunda. Aquí viene Edwin Encarnación. Dolor de cabeza del equipo de las Águilas. Batazo de rolling que pasa de hit para el left field. Allá está Tommy Pham cortando la pelota. Y este sí es verdad que no ha dejado de batear. Aquí viene Johnny Céspedes. Strike tirándole al tercero. Viene Villar, el lanzamiento de Nelson. Swing buscando y nada. Se lo llevó. Aquí viene el señor Víctor Robles. El picheo. Swing buscando y nada. Se lo llevó y cae el segundo episodio del equipo de las Águilas sin anotaciones. Carlos Santana toma el turno aquí. Aquí viene el picheo. Saca un batazo de fly para el left field. Esa bola va a picar y se va a internar allá
en todo el desfile. Allá va Giovanni Céspedes rápidamente cortando la pelota. No es triple porque realmente Santana es una patana corriendo las bases y está en segunda con doblete. Cuando viene a batear Rafael Devers con dos outs. Aquí viene el picheo. Swing buscando y nada. Rápidamente la recoge Grullón. El tiro a primera, retirado por la vía del ponche. El señor Rafael Devers cae el tercero de la entrada de los Leones. Sigue 0-0 el partido. Aquí viene el peligroso Dani Santana. El lanzamiento de Nelson. Saca un batazo por el field con dos outs. Que viene Tommy Pham. La captura. Cae el tercero de las Águilas. Viene a batear Willy Castro. Aquí viene el picheo. Batazo de Rolling que pasa de hit para el right field. Allá la corta rápidamente el señor Dani Santana. En primera se encuentra el señor Willy Castro y viene Jimmy Nelson a batear. Vamos a ver. Presenta para tocar. Toca la pelota por tercera base suave. Rápidamente la tiene Dietrich. El tiro a primera. Out. Sacrificio por la vía 53. Y viene Wander Franco a tomar el turno. Aquí viene el picheo. Saca un batazo de Rolling por segunda base. El tiro rápido a primera. Se mueve a tercera. El corredor que estaba en segunda. Y viene a batear el debutante Vladimir Guerrero Jr. Vamos a ver qué puede hacer aquí. En conteo de una bola sola, que viene el picheo de Ureña. Strike tirándole el cambio de velocidad. 1-1. Vamos a ver, aquí viene el picheo. Saca un batazo de fly, que la bola va a picar entre dos. Allá, entre allá, entre right center field. Viene cortándola rápidamente. El center field siguió para segunda. Ya va el tiro, el corredor un poco abierto. Quieto. Quieto en segunda base. Doblete remolcador de Vladimir Guerrero Jr., que remorca su primera carrera del torneo, su primer hit del torneo aquí, doblete, y viene a batear Jock Peterson, conteo en una bola, cero strike. Vamos a ver, aquí viene el picheo de Ureña. Patazo de línea que pasa de hit para el right field. Allá viene rápidamente Dani Santana cortando la pelota. Vladimir Guerrero Jr. viene para la goma, el corredor, la pelota, y llega quieto. Fue un poco abierto el tiro de Santana, y eso permite que anote la segunda carrera de los Leones. Y viene Framil Reyes a tomar el turno. Aquí viene el picheo. Saca un batazo de fly profundo para right field. La pelota atrás, señores. El jardinero atrás. Se quedó parado, señores. La pelota se fue de cuadrangular. Jonrón por todo el right field. Por la banda contraria de parte del señor Framil Reyes. Invitando a este cuadrangular. O aprovechando la oportunidad de este cuadrangular. Para que te suscribas. Si no lo has hecho. Siempre recuerdo esto. Importante suscribirse para que no se pierdan el contenido. 4-0 arriba el Escogido. Aquí en esta entrada, cuando Carlos Santana saca un batazo de fly para el center field, que está buscando rápidamente Víctor Robles, y cae el tercero en la entrada de los Leones, que anotan cuatro carreras en esta entrada con ese doble de Guerrero Jr. y luego el cuadrangular de tres carreras de Framil Reyes. Aquí viene el batazo. Edwin Encarnación conecta y la manda ya al right field. Allá va rápidamente Framil Reyes cortando la pelota, y en segunda se detiene el señor Encarnación, que sigue indetenible. Vamos a ver, aquí viene Johnny Céspedes, aquí viene el picheo. Afuera el lanzamiento, una bola, cero strike. Vamos a ver, aquí viene el picheo. Batazo de fly fácil que está buscando rápidamente Devers. Se detiene la captura y cae el tercero de la entrada para el equipo de las Águilas, que no pueden anotar en esta ocasión. Vamos a ver. Batazo de fly para el right field. Allá le está buscando rápidamente Framil Reyes, captura la pelota y cae el tercero de la entrada. Cuando viene a batear en los Leones con Jimmy Nelson, vamos a ver. Saca un batazo de línea para el right field, la bola de hit. Allá está en primera base, anclando Nelson. Cuando viene Wander Franco a tomar el turno. Aquí viene el picheo, bajito el lanzamiento. Una bola, solo strike, aquí en el quinto episodio. Batazo de Rolling que va de hit al right field. Allá va rápidamente Dani Santana cortando la pelota. El tiro a segunda y llega quieto el lanzador. Hombre en segunda y primera, sin out. Guerrero Jr., el primer lanzamiento, batazo por segunda base. Lo tiene rápidamente en segunda, le pasa al short. El tiro a primera, doble play. Por la vía 4-6-3, cae el segundo out de la entrada. Cuando viene Jock Peterson, en conteo de 1-1. Aquí viene el picheo. Batazo de fly para el center field. Allá rápidamente se detiene el center, la captura, y cae el tercero de la entrada de los Leones, que no anotan más carreras. Viene a batear el señor Amén Rosario aquí en el sexto. Aquí viene el picheo, batazo de fly para el right field. Allá viene rápidamente Ramil Reyes, se detiene la captura, cae el tercero de la entrada de las Águilas, que sigue sin anotaciones en este partido. Viene Delin Betances a relevar aquí en la parte baja del sexto episodio. Aquí viene el picheo. Ante Tommy Pham, batazo por tercera base, la tiene rápidamente Derek Dietrich. El tiro a primera y retirado por la vía 53 para el tercero de entrada en el sexto episodio. Viene el séptimo de las Águilas
con Edwin Encarnación, que lleva de 2-2 en este partido. Aquí viene el picheo. Saca un batazo de fly profundo para el center field. Atrás la pelota, atrás Peterson. Esa pelota va a picar. Así mismo se interna allá en el center. Rápidamente tiene que cortarla el señor Peterson. Siguió para tercera el señor Encarnación. El tiro llega quieto. Triple con un out aquí en el séptimo episodio, cuando viene a batear Céspedes. Aquí viene el picheo. Saca una línea que va a pasar de ahí para el left field. Ahí viene la primera carrera de las Águilas. Aquí en el séptimo episodio. Una, cuatro carreras por una el partido. Jonathan Villar a batear. Aquí viene el picheo. Batazo de fly que va a picar ahí, señores, en todo el left field. Ahí la corta rápidamente Tommy Pham. Y en segunda y primera tienen las Águilas personas, corredores. Cuando saca un batazo de fly, Víctor Robles le está buscando a Rafael Devers la captura. Y nada que hacer, no se mueven los corredores. Y viene a batear el grullón. Aquí viene el picheo. Batazo por el right field, con dos out. Desaprovecha una gran oportunidad las Águilas. No pueden hacer más carreras, solamente una, con ese triple de Encarnación y el sencillo del señor Céspedes. 4-1 el partido. Batazo por primera base, que la busca rápidamente el primera. Y por la vía 3 sin asistencia, cae el tercero del octavo, perdón, del séptimo, para las Águilas. Viene Ronnie Rodríguez a tomar turno aquí por el lanzador. Vamos a ver, aquí viene el picheo de Jimmy Nelson. Batazo, flycito, que va a picar ahí en el center. La corta rápidamente Jock Peterson. En primera está el señor Ronnie Rodríguez, conocido aquí como un lanzador espectacular ahí en la Liga Dominicana Virtual. Línea de hit al center field. Conecta al equipo de las Águilas Cibaeñas. Y viene directito a tomar turno. Encontrado una bola de strike, sin buscando y nada. Jimmy Nelson sigue dominando a pesar de que ha permitido una carrera. Y viene el peligroso Edwin Encarnación. Vamos a ver, aquí viene el picheo. Saca un batazo de fly. Pica la bola y se va hacia atrás. Viene una para la goma. Viene la otra también, señores. Y ya está anotando. Se despega de la base. El tiro a segunda y lo prenden. El tiro fue al corte. Se despegó de la base. Desaprovechan otra oportunidad las Águilas. Ponen el partido 4-3. Pero el mal corrido de bases, pues, es vital en estos juegos de la Liga Dominicana Virtual. Gregory Soto viene a lanzar aquí en el noveno, perdón, en el octavo, por las Águilas, con el partido 4-3, tratar de preservar esa ventaja. Cuando saca un batazo de fly para el right field allá el señor Wendell Franco, la captura el señor Dani Santana para el primero. De entrada, con dos outs, viene a batear el señor Peterson. Aquí viene el picheo, piconazo suavecito que está buscando el lanzador. Rápidamente tiene que moverse. El tiro a primera, quieto en primera base. Y viene a batear el peligroso Framil Reyes. Aquí viene el picheo. No, una bola a cero strike. Vamos a ver. Aquí viene el picheo. Batazo de línea que se lleva rápidamente ahí de un piconazo el señor Dereditra. El tiro a primera por la vía 53. Cae el tercero de la entrada en el octavo para el equipo de los Leones. 4-3 el partido. Vamos a ver qué pueden hacer las Águilas ante Fernando Rodney, que viene a tratar de cerrar este partido de pelota. Giovanni Céspedes al bate, en conteo de cero, bola a un strike. Aquí viene el picheo. Piconazo que busca rápidamente el lanzador. La tiene ahí Rodney, el tiro a primera. Y retirado por la flecha para el primer out de la entrada. Viene a batear el señor Jonathan Villar. Aquí viene el picheo. ¡Hey! Se lo cantan. Pelotero modelo, se lo lleva por la vía del ponche. Viene a batear el señor Víctor Robles. Encontró de cero, dos bolas, un strike. Strike tirándole al segundo. Dos bolas, dos strike. Vamos a ver, aquí viene el picheo. El lanzamiento. ¡Strike! Cantado el tercero, lo dejó parado, frisado en el plato. Cae el tercero de la entrada de las Águilas en el noveno. Eso le da fin al partido de pelota. Los Leones del Escogido ganan y paran una mala racha, que venían de perder dos partidos consecutivos ante el equipo de los Toros y también ante el equipo de los Tigres del Licey. Y así se pone interesante este torneo, ya que estamos solamente quedan dos partidos por jugarse, dos partidos. A los Leones le quedan dos partidos, uno contra las Estrellas Orientales y uno contra los Gigantes del Cibao, a tratar de luchar por una posición para el round robin, ya que aparentemente los Toros y los Tigres del Licey están asegurados. No voy a hablar mucho, señores, ahí les dejo con un resumen de lo que pasó en este partido. Antes de invitarle a que nuevamente aprovechen, se suscriban, activen la campanita, dejen sus comentarios y sus likes en este super video y sigan apoyando la Liga Dominicana Virtual. Hoy debutó Vladimir Herro Jr., posiblemente estos días esté debutando Starling Marte también. Vamos a ver cómo surge todo. Y si nos metemos a postemporada, pues se puede poner interesante la cosa, porque va a haber un draft de jugadores de los equipos que queden eliminados. Como digo siempre en cada video y directo que hago en este canal, señores, nos vemos en otro video de la Liga Dominicana Virtual.
See you later, amigos.